cracks! Tengo una tarjeta de Amazon. ¡Wow! Y voy a realizar alguna compra. Bueno, voy a realizar una compra de una sleeping bag para dormirme. Actualmente estoy durmiendo en unas colchas. Y como muchos ya saben, yo compro muchas cosas en Amazon. Por ejemplo, esto. Este mouse me lo compré en Amazon. La base de mi computadora. La base de mi computadora la compré en Amazon. Oh, ay, ¿qué te ríes? Bueno, lo compré, mi aro de luz lo compré en Amazon. La verdad, soy adicto a comprar cosas en Amazon. Y hoy, en este video, se van a adentrar en cómo canjear un código de Amazon. Bueno, lo primero que deben de saber es que ustedes pueden comprar en Amazon con tarjeta de crédito o débito o pagando en Oxxo. Pero yo la manera que más me gusta es comprar estas tarjetas. Esta tarjeta la acabo de comprar en el Oxxo. Y pues le voy a decir a mi mamá que agarre la cámara para que ella me agrave. Bueno, cracks, aquí tenemos la tarjeta y lo primero que vamos a hacer es desprenderla. Y tenemos ya aquí la tarjeta en físico. Y al reverso tenemos una línea negra donde aquí se encuentra el código. Entonces vamos a empezar a rasparla. ¡Ah, no! Esta no se raspa. Bueno, entonces, crack, tenemos que desprender esta línea negra. Ahí está, cracks. Este es el código. Esto es lo más importante para canjear la tarjeta. Bueno, cracks, ya que tenemos la tarjeta de regalo y hemos quitado la cosa que tapa el código, vamos a pasar al celular porque les voy a mostrar cómo se canjea. Bueno, cracks, entonces vamos a abrir mi carpeta de compras. Aquí está Mercado Libre y Amazon. Amazon. Y aquí tenemos el saldo. Si no saben cómo se ve el saldo, le dan en inicio, mi cuenta y en la opción administrar el saldo de la tarjeta de regalo. En este caso yo tengo 561 pesos, entonces voy a ponerle en canjear otra tarjeta de regalo. Y podemos escribir nosotros el código o escanearla. Bueno, cracks, en este caso yo voy a escribir el código de canje y le voy a poner aquí el código. Y aplicar al saldo. Ahí dice, se aplicó un importe de 500 pesos en tu cuenta. Entonces aquí dice, nuevo saldo, 1061 pesos. Y es todo, cracks. Esto es para canjear una tarjeta de regalo de Amazon. Después voy a hacer más videos para que sepan cómo comprar en Amazon. Así que suscríbete a este canal si no estás suscrito. Y espera para próximos videos. La verdad es que, como ya les dije, he comprado demasiadas cosas en Amazon. O sea, muchas de las cosas que tengo en mi cuarto son de Amazon, excepto mi mamá. Bueno, y la verdad tengo mucho que contarles acerca de esto porque comprar en línea la verdad no es fácil. Y yo estoy seguro que ustedes deben de conocer algunas cosas que a mí me hubiera gustado conocer porque en ciertas ocasiones no hice bien las compras y tuve algunos problemas, pero ya, no los voy a spoilear y esperen los próximos videos. Aquí te voy a dejar el botón para que te suscribas. Y aquí te voy a dejar otro video. La verdad soy la mejor persona para enseñarles acerca de esto porque he comprado demasiadas cosas.